Hola, hola, tengan todos muy buenas noches. ¿Qué hacer en este momento con Irma, que está en España, es de que cuando escuche esta información no se va a poder dormir, brother? Oh, ya no duerme. Perfecto, invítale Lionel. Bienvenida, Irma. Bueno, el día de hoy quiero darle las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Déjame enmudecer la sala. Oh, yes, ok, fenomenal. Vamos a ponerle aquí que todos los que entren enmudecidos para que otorgarles el respeto a todos ustedes para que escuchen bien esta información. Ok, vamos a hacer un poquito, como siempre, vamos a traer la información rápida, concisa y precisa de lo que nosotros necesitamos. Jairo, ¿puedes parar la grabación y comenzar a grabar otra vez, por favor? Sí, cómo no. Ok, mi nombre es Jairo Flores y el día de hoy les doy las gracias por estar acá con nosotros. Quiero dejarles saber de que en este momento o este día es especial para nosotros porque acaba de suceder algo espectacular en nuestro negocio. El día de hoy, después de habernos conectado desde hace casi una semana, lo prometido es deuda. Dijimos que iba a suceder algo el día de hoy y hoy sucedió. No sé si en algún caso puedes compartir pantalla, mi querido Danielito, gracias. Y quiero dejarles saber a ustedes de que cuando nosotros tenemos un negocio, lo que se dice es lo que se tiene que hacer, que es lo que más frecuente nos afecta a todos nosotros en los negocios. Las compañías dicen una cosa y hacen otra, y eso es lo que nosotros básicamente nos cuesta mucho procesar esa información, porque no sabemos qué es lo que más adelante nos espera. Entonces, habíamos prometido algo el día de hoy, mi amigo, mi compañero de negocio, en este momento les va a dar una noticia que básicamente vamos a estar poniendo el video para todos ustedes el día de hoy, si es posible. Lo vamos a poner en el chat donde todos los líderes se encuentran, en donde tú te encuentras. Así que, mi querido Daniel, quiero que por favor seas explícito, seas extremadamente claro, preciso y conciso en toda esta información, porque todos los que estamos acá presentes podemos utilizar esta información para dejarles saber al mundo que nosotros realmente tenemos una máquina perfecta en donde vamos a poder hacer maravillas. Mi gente, por favor, pongan mucha atención a mi amigo, señor Daniel Cruz. Muchísimas gracias, Jairo. ¿Me pueden escuchar bien el micrófono? Perfectamente. Excelente, perfecto. Ok, me da mucho gusto. Bienvenidos. Gracias por haberse conectado. Y sobre todo para ustedes que están en España, la persona que está en España, les agradezco mucho. Yo sé que son las 4 de la mañana. Es un sacrificio de estar aquí con nosotros. Nosotros estamos todo el tiempo, todos los días, de lunes a viernes, estamos haciendo este tipo de Zooms. Haya una persona, haya 100, haya 200, las que haya, pero de lunes a viernes hacemos Zooms. ¿Para qué? Para apoyarlos a ustedes a crecer sus negocios, ¿ok? Le agradezco mucho a Jairo. Jairo es la persona que está arrancando toda la parte de la organización, uno de nuestros master distribuidores y la persona que para mí es sumamente importante como amigo, porque juntos hicimos muy buena mancuerna para poder hacer este proyecto y llevarlo a las masas a nivel global. Un poquito de mi persona. Yo soy dueño de una empresa de programación, de software. Me dedico a trabajar a empresas y a dueños de multiniveles. Le hemos trabajado a más de 100 empresas de multinivel y prácticamente nuestros servicios los están utilizando alrededor de 30 y tantas empresas el día de hoy que usan y dependen 100% de nosotros para existir. ¿Qué quiere decir? Tenemos más de entre 4 a 5 años de experiencia en la industria de desarrollo de software especializado en criptomonedas y multinivel. ¿Okay? Ya tenemos demasiada experiencia. Más de 30 empleados que trabajan de sol a sol entre diseño gráfico, programación y todo lo que viene siendo criptografía. El proyecto se llama Payment Club. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Para empezar, ¿qué es el proyecto? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros empezamos este proyecto con la intención de llevar un producto o servicio
a las masas allá afuera para que generen un dinero residual. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchas décadas, cuando la gente empezaba a utilizar las tarjetas de crédito, apenas utilizaban, la mayor parte de la gente de los negocios no confiaban en las tarjetas, y hubo un par de locos por ahí que dijeron, bueno, yo me voy a poner maquinitas en los negocios, ¿no? Casi todo el mundo los, como decimos en México, los bateaba, no les hacían caso, la mayoría de los dueños de negocios le tenían miedo a esos plásticos. Pero conforme pasó el tiempo, conforme se adaptó la tecnología, hoy en día, en los países de primer mundo, en Europa, y en Norteamérica, en Centroamérica, incluso en todos lados, el negocio que no te procesa con una tarjeta Visa o Mastercard es un negocio que no tiene la cantidad de tráfico de clientes en acorde a los otros negocios, que sí lo hacen. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros, para nosotros ya es muy tarde venir y tratar de entrar en la industria de Visa y Mastercard. Ya todo el mundo lo hace, ya hay compañías gigantescas allá afuera que ya tomaron todo el monopolio, como lo es First Data, como lo es Elavon, como lo es Stripe, como lo es Square y muchas más. Entonces nosotros venimos y creamos un sistema de procesamiento de criptomoneda. En este caso, empezando con Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que nuestro objetivo primordial es el llegar a todas las personas que son dueños de pequeños, medianos y grandes negocios para que empiecen a aceptar Bitcoin. Ok, ahora les voy a dar les voy a mostrar en pantalla una sola de las cuentas que tenemos nosotros. Hemos traído esta cuenta por un año y lo que genera en procesamiento. Por ejemplo, esta cuenta en particular empezó a procesar en febrero del 2019 y al día de hoy lleva $573,000 de ganancias de procesamiento. O sea, una sola cuenta, un solo cliente, 2,740 transacciones, más de $500,000 de ganancia para nuestra empresa en procesamiento gracias a un solo cliente. Ahora, nuestro concepto y nuestra idea es ir allá afuera y arrasar con todo el mercado, porque no hay empresa absoluta en el día de hoy que tenga un producto que ya existe, que lleven 1 o 2 años, nosotros llevamos 2 años operando con nuestro servicio. No hay ninguna empresa, hay empresas que lo platican, pero que el día de hoy no lo pueden lanzar. Nosotros llevamos 2 años operando con nuestro proyecto de procesamiento, 0 multinivel. A nosotros en este momento cumplimos 1 semana y 4 días que iniciamos y abrimos las puertas al multinivel para que todas las masas tengan la capacidad de salir y colectar a todos los merchants o a todas las tienditas que puedan y todos los negocios que puedan para que empiecen a aceptar Bitcoin. Ahora, ¿cuál es nuestro beneficio? Número uno, nuestro sistema de procesamiento es completamente privado. No hay proceso de verificación, no verificamos los clientes, no hay límites de procesamiento, pueden procesar lo que ellos quieran, 1,000 bitcoins al día si quieren, no hay límites, jamás tocamos el bitcoin de la persona, no es como que nos lo mandan a nosotros y nosotros se lo mandamos al cliente, no, se va directo a la cartera del cliente y nosotros jamás vamos a poner manos en el bitcoin de ningún cliente. ¿Qué quiere decir? Mucha gente dice, ay, es que qué tal que la empresa se queda con el bitcoin. Para las personas que conocen a nivel tecnológico cómo funcionan los nodos y cómo funcionan las llaves privadas, el negocio es dueño de las llaves privadas donde entra el Bitcoin y estas llaves privadas son generadas por su device. Quiere decir que ni nosotros como programadores tenemos acceso a sus carteras. Entonces jamás podemos tocar su Bitcoin y cobramos solamente un 2% de procesamiento sin ningún cargo escondido para el dueño de negocio. Ahora, este 2% es como que el número sagrado para nosotros. Para Payment Club es el número sagrado porque ahorita van a ver el porqué. Mejor no me adelanto. Ahora, por encima de eso, existen muchas personas que el día de hoy, de hecho me enteré hoy que Mike Tyson se dedicaba también a poner cajeros de Bitcoin en Las Vegas. Yo tengo amigos que abrieron sus cajeros de Bitcoin en Vegas. Tengo un amigo aquí conocido, cliente mío, es dueño de una empresa de multinivel. Vas a su oficina, tiene un cajero de Bitcoin, le invirtió $10,000 al hardware del cajero, le invirtió $80,000 en efectivo para llenar el cajero de dinero y más aparte tuvo que meterle un seguro por si alguien llegaba y se robaba el cajero. Esa fue la inversión que tuvo esta persona, nada más para... gracias, Jairo. Esa es la inversión que tuvo que hacer esta persona, nada más para poner su cajero de Bitcoin. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros convertimos a cualquier negocio en el mundo entero en un cajero de Bitcoin con 0 inversión. ¿Cómo funciona? Muy sencillo.
la persona, el dueño de negocio, activa su cuenta completamente gratuito. No tiene que pagar ni un centavo por activar su cuenta, el dueño de negocio. Colecta el Bitcoin de la persona, paga el efectivo al cliente de su dinero y se gana un 6% por haber hecho esa transacción. Cuando el cajero de Bitcoin cobra hasta, yo me enteré hoy, que en Latinoamérica se cobra hasta el 25-30% por vender Bitcoin en un cajero de Bitcoin. Entonces, nosotros cobramos el 8%, el 2% se lo queda la empresa y ahorita les digo qué hacemos con ese 2%, y el 6% se lo gana el dueño de negocio, sin haber invertido ni un centavo en todo lo que es el equipo para poder tener un cajero de Bitcoin. Y si nosotros ponemos un cajero de Bitcoin en cada esquina, que no son cajeros reales, es una simple aplicación, pero todos los comerciantes que existen en el mundo que puedan empezar a tomar Bitcoin, y más ahorita nosotros tenemos nuestro deber es educar a la gente, porque ya viene el halving de Bitcoin en un par de meses, para que los mineros sobrevivan, el Bitcoin debe subir por lo menos a $16,000, para que los mineros apenas logren sobrevivir. Y de ahí ya no puede bajar a menos de $14,000 jamás, porque si no, los mineros no sobreviven y se colapsa todo el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ahorita nosotros empezamos a colectar negocios que empiecen a colectar Bitcoins, los enseñamos a que mantengan el Bitcoin en vez de estarlo vendiendo, estás hablando que el dueño de negocio va a tener la capacidad de duplicar sus ingresos con cero inversión. Y no solamente eso. Mucha gente dice, es que el dueño de negocio necesita el dinero para poder sobrevivir. No es cierto. Les explico por qué. Menos del 1% de todos sus clientes, y voy a ponerme súper positivo, el 1%, uno de cada 100 clientes que tenga el dueño de negocio va a pagar con Bitcoin solamente. Quiere decir que el 1% de los ingresos de la compañía o del negocio no representan la supervivencia del negocio. Entonces, el dueño de negocio lo puede tomar como un ahorro. Simplemente porque ese 1% no representa absolutamente nada. Es un 1% que de todas formas no tendría. Entonces, educamos al dueño de negocio que conserve el Bitcoin en su cartera privada y cuando suba que lo venda. O si lo quiere vender de inmediato, eso es cuestión del dueño de negocio, pero lo que sí es que se gana el 6% gracias a nuestra tecnología. Ahora, nuestro equipo en sí, de lo que estamos formados, tenemos más de 150 años de experiencia combinada, que quiere decir la sumatoria de la experiencia de todos. Yo personalmente llevo 12 años en la industria de tecnología. Desde el 2012 estoy involucrado en la industria de criptomonedas. Desde el 2014 vivo solamente de criptomonedas. ¿Ok? Entonces, tenemos toda la experiencia en crear blockchain, monedas. El día de hoy un cliente me contactó, quiere lanzar una moneda al mercado, quiere que la subamos a CoinMarketCap, que la subamos a un exchange, quiere su moneda, quiere su faucet, quiere sus mineras. Quiere todo. Y prácticamente eso es lo que nosotros hacemos, nuestra empresa hacemos. Entonces, con ese conocimiento venimos y lanzamos el proyecto más agresivo que existe en el mundo al día de hoy, en multinivel. Y ahora les voy a decir por qué es el más agresivo. La mejor forma para colectar muchos dueños de negocio, ahorita les enseñé el resultado de un solo cliente de un servidor, pero la mejor forma para generar riqueza en este tiempo que tenemos de colectar Bitcoin a lo loco, es teniendo muchísimos, estamos hablando decenas de miles de dueños de negocios aceptando Bitcoin todos los días. Y la mejor forma para hacerlo es con una red de mercadeo. Pero la mejor forma y la única forma para poder atraer esta red de mercadeo a nosotros es con un plan de compensación de primer nivel que sea el mejor que existe en la industria y con eso los estamos trayendo. Y el plan de compensación es como si el bono número uno es el bono de residual. Para que todo multinivel sea real y no sean esquemas piramidales, esquemas Ponzi o todo lo que existe hoy en día de que hacen trading y te duplican el dinero en 30 días que a los 29 días ya no están en el mercado, o de esos de que haces tu cash out y ruegas a la empresa que por favor te vuelves religioso y ruegas que te vaya a llegar tu cash out. Para que un negocio no sé si sea real, debe existir un servicio que pueda la persona ofrecer por fuera sin tener que reclutar gente al negocio y que tenga la capacidad de, a través de ofrecer ese servicio, ganar dinero. En nuestro caso, existe el bono de residual. Cada vez que nosotros vamos allá afuera, traemos un dueño de negocios, ganamos un residual de por vida, por toda la vida de la cuenta, del 0.5%. Del 2% que se colecta, el 0.5% va a quien trajo la cuenta. Ahora es bien importante.
Este residual no entra a ningún back office. Este residual se va directo a la cartera del que trajo la venta. Así sean 100 satoshis o 1,000 satoshis o 100,000 satoshis, nunca nos lo quedamos nosotros, siempre se va derechito a la cartera después de una confirmación. ¿Ok? Entonces, este es el bono número uno, bono de residual. Bono número dos, bono de expansión. Cuando traemos una persona al negocio, nosotros ganamos el 50% del business volume del paquete que esa persona adquiera. ¿Qué quiere decir? Si invitamos a una persona con un paquete que genere 500 business volume, nosotros nos ganamos 250. Y aquí está la parte más interesante. De hecho, esto va, voy a interrumpir un poquito la presentación y quiero enseñar algo, ¿ok? Un segundito. Y que esto se quede en la grabación, estaría espectacular, ¿ok? Permítanme un segundo, aquí está. Oh, no, un segundito. Creo que es aquí. Sí, es aquí. Nosotros, el día de hoy, de hecho, para ustedes que están conectados y desde España que están conectados, acabamos de agregar un pequeño detalle a nuestro sistema. Un muy pequeño detalle, ¿ok? Y se los voy a mostrar. El día de hoy, a las 7:35 de la noche, se posicionó una persona con $125, ¿ok? 7:35 se posicionó con $125. Y a las mismas 7:35 le llegó el bono de inicio rápido al sponsor. Quiere decir que desde que una persona se inscribe para que te llegue este 50%, toma en ocasiones menos de un minuto y ya está en tu cartera de Bitcoin. No estoy hablando que se fue a tu back office. Estoy hablando que se fue en menos de un minuto, en 50 segundos, le llegó su pago derechito a su cartera de Bitcoin. El tiempo puede variar, lo que va a tomar es una confirmación de blockchain. Entonces, ¿qué sucede? El día de hoy, yo, en vez de que la gente esté rogando, oye, ojalá me paguen mis $1,000 de Fast Start Bonus. No, simplemente posicionas a la persona, te esperas una confirmación y después de la confirmación sacas tu teléfono, revisas tu aplicación y ahí tú aplicas tu wallet, cualquier wallet que uses, y en ese wallet ya va a estar tu dinero disponible para que lo uses. Entonces, eso nos pone encima de cualquier competencia. Muy pocas, si es que hay algunas. De hecho, las únicas compañías que pueden ofrecer esas son nuestros clientes. Porque no existe la tecnología, nosotros somos los inventores de esa tecnología. Ahora, con eso seguimos. El 20% de bono va en el binario. ¿Ok? Todo mundo gana binario en la empresa. No importa si empezaste con $25 o con $5,000, también ganas binario. Los límites es lo que puedes ganar diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días a la medianoche de hora de California se calcula el binario y todos los días antes del mediodía hora de California se paga el binario a la gente y se pagan el resto de los bonos derechito a las carteras de la persona. No tienes que hacer ningún cash out. Y este, en el binario se gana el 20%. Ahora, el siguiente bono es el bono de igualación de equipo. Todos los directos en tu primera generación que traigas, vas a ganar el 20% de todo lo que ellos ganen en binario. Si cada uno de estos tiene 5 directos, cada uno gana $1,000 al mes de binarios, tú vas a estar ganando 200, vas a estar ganando tú $1,000 por ayudarles a ellos a hacer su cheque. Y por último, el bono que toda empresa me ha venido a pedir a un servidor y a nuestra compañía que les ayudemos a idear. Y que hasta el día de hoy, pues nuestro secreto no lo hemos sacado a nadie, más que para nosotros mismos y para ustedes. ¿Ok? ¿Qué es el bono más poderoso que tenemos? El bono del pool, o como muchos lo conocen, el bono diario o el pago diario. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo y para esto quiero que entendamos algo sobre los pagos diarios. En realidad, y esto por la experiencia que tenemos, porque nosotros vivimos de esto, por toda la gente que está detrás de nosotros, es imposible sostener un pago diario a través de trading que te genere 1 o 2% al día. A largo plazo no se va a sostener. Y el día de mañana mucha gente se enoja conmigo porque lo comento y me vienen y me preguntan, oye, ¿esta compañía sí? Les digo, no. Se enojan de que digo que no y a los 3 meses perdieron todo su dinero. Y luego van a otra compañía que se oye más bonita porque esa sí tiene verdadero trading y a los 6 meses pierden todo su dinero. Y van a otra y le echan la culpa al programador, le echan la culpa que los robaron, le echan la culpa a los hackers.
Todo el mundo es culpable, pero el dinero se desaparece. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Creamos el primero y único pago diario real que existe en la industria. Porque el dinero no viene del mismo dinero. El dinero no viene del trading, no viene del mining. Viene de los residuales del procesamiento de Bitcoin de todos los negocios. Por eso siempre pedimos, para que empieces a cobrar, trae un dueño de negocio. Entonces, del 2% que se cobra, el 0.5% se va a la persona que vendió la cuenta, el 0.5% se queda en el equipo de tecnología y el 1% se distribuye entre todos los socios del club. Recuerden, esto es de todo el procesamiento de todos nuestros clientes actuales, de todos nuestros clientes futuros y de nosotros mismos como clientes. Porque cuando alguien deposita Bitcoin, nosotros también usamos la tecnología y cobramos el 2% y se va a ustedes. ¿Cómo se divide este pool? Se divide en tres partes. El 25% del pool se divide entre managers, directores y fundadores. El 35% del pool se divide en directores y fundadores. Y el 40% del pool se divide entre puros fundadores y solo hay un límite de 500 fundadores en la empresa y se acabó. El día que lleguemos a 500 fundadores, vamos a quitar esa diapositiva, va a desaparecer y solamente van a quedar estos dos. Y se acabó. ¿Por qué? Porque es como que un beneficio para el fundador. Por estar con nosotros, por eso ellos siempre van a ganar el 40% de todos los ingresos de los cientos de miles de merchants que vamos a tener. Y como les digo, una vez más, se los muestro aquí en pantalla. Aquí tenemos una cuenta. Si gusta alguien, puedo copiar y pegar la dirección. La pueden ver en la grabación. Pueden ir ustedes mismos a verificarla si bien hacemos transacciones. Y en esta cuenta es de un cliente, prácticamente. Esto es lo que se ha generado de ganancia de un cliente en el término de un año. Quiere decir que si este cliente hubiera sido ya, estuviéramos pagando el pago diario, hubiéramos repartido más de $250,000 en un año de un solo cliente entre toda la gente que está en el sistema. Y esto es el poder del pago diario. Cuando tú ingresas como manager, director o fundador, pasan 7 días y al día 8 empiezas a cobrar. ¿Okay? Tiene un cap, obviamente tiene un límite, no puedes cobrar toda la vida. Y el cap máximo es 1.5 veces el precio del paquete. Cuando llegas a eso, en el puro pago diario, esto no tiene nada que ver con las comisiones, ¿okay? En el puro pago diario, cuando llegas a, digamos, iniciaste con $5,000, cuando llegas a $7,500, ahí para. Puedes volver a comprar los 5,000 y puedes volver a empezar como tú quieras. O puedes decir, sabes que ya no me interesa el negocio, me retiro con mis 5,000 porque ya los cobraste en tu wallet. No es como que hasta el final vas a cobrar, no. Todos los días empiezas a cobrar y hoy te explico cómo se cobra, ¿ok? De aquí, por último, tenemos los rangos. Conforme tú calificas un rango, que por cierto, los rangos son acumulables, el volumen no es un rango mensual, todos los premios se pagan completos, no es como que te damos un premio de carro mensual, no. Por ejemplo, cuando llegas a bronce, a todo mundo se le regala un pin. Cuando llegan a silver, un trofeo, felicidades, ¿no? Y cuando llegas a platino, se les regala una iPad nueva. Cuando llegas al rango de oro, ya se empieza a poner un poquito interesante, porque le regalamos una laptop para que hagan su negocio. Y si llegas a Zafiro, se te regala un Rolex, un reloj Rolex o una bolsa Louis Vuitton para las mujeres con llegar a Zafiro. Es todo pagado, ¿ok? Cuando llegas a Rubí, se te regala un viaje donde tú quieras en todo el mundo, completamente pagado. Esmeralda, se te regala un carro completamente pagado. Diamante, se te regala un carro, pero de mayor calidad, Mercedes-Benz o similar, completamente pagado. Cuando llegas a Diamante Azul, se te regala un Maserati o similar, completamente pagado. Y por último, cuando llegas a Diamante Negro, se te regala una casa completamente pagada. Recuerda que el BB es acumulable y tú decides si quieres colectarlo hasta llegar a la casa o quieres ir colectándolo en el transcurso. Cuando lo colectas, vuelves a empezar, pero ya por lo menos colectaste tu premio. ¿Okay? ¿Cómo inicias hoy mismo? Y esta es la parte más interesante. Iniciar hoy mismo es lo más valioso que tenemos y que va a tener mucha gente. Nosotros, un servidor, el señor Julio, el señor Leo, la señora Gloria, por ejemplo, que veo que nos acompaña. Todos nosotros entendemos cómo operan redes de mercadeo. Todos nosotros hemos hecho redes de decenas de miles, no de cientos, de decenas de miles de personas, todos en independiente. ¿Ok? Ok. Entonces, perdón, estaba leyendo un poquito el chat. Todos nosotros hemos iniciado con,
con proyectos grandísimos donde hemos tenido decenas de miles de personas. Y una de las cosas más importantes es que cuando va iniciando el proyecto como ahorita, evidentemente la gente está buscando un resultado. Dicen, ok, cuando a ti te vaya bien, yo me meto. Perfecto, eso es extraordinario. Así es como funciona, nosotros lo entendemos. Pero la gente que realmente genera los millones son aquellas personas que ven la visión, ven el proyecto, ven a dónde vamos y que empiezan a correr rápido. ¿Por qué? Porque su gente empieza a correr sumamente rápido. Y al hacer eso, pues pueden crear un momentum espectacular. Entonces, ¿cómo se inicia? Por eso es la importancia de iniciar rápido para colectar el derrame. ¿Ok? Todo mundo puede iniciar. Aquí no existe. El típico déjame lo pienso no aplica en este negocio. Porque todo mundo tiene la capacidad de iniciar. Existe el paquete más pequeño, $25. Con eso ya puedes vender y hacer el multinivel. $25 es como la gente puede iniciar. Obviamente, tienes un límite muy pequeño de ganancias antes de tener que renovar. Pero, pues, de todas formas, ya por lo menos tienes apartado tu lugar en el binario. El siguiente viene siendo el newbie, que te da un mayor residual. Puedes ganar más dinero antes de renovar. Puedes ganar hasta $150 antes de renovar. Y con eso, ahora sí, ya puedes empezar a vender también cuentas de Bitcoin. Amateur, que viene costando $125, ¿ok? Ya tienes más residual y tienes más posibilidad de ganar. El partner cuesta $250. Ya se te dan herramientas virtuales que hemos trabajado para crecer tu cartera de clientes, para crecer tu red de miembros del club. Y el residual ya sube al 0.5%. Y aquí viene lo que es el manager. El manager ya tiene acceso al pool de pago diario. Es del 25%. De ahí viene el director, que también tiene acceso del pool del 35%. Y viene el founder, que cuesta $5,000. Tiene acceso al 40% del pool de ganancias. 40% y solo hay 500 posiciones disponibles. ¿Ok? Entonces, con eso, por último, ¿cómo nos depositan a nosotros? ¿Cómo ganamos nosotros? ¿Ok? Quiero que entendamos esto. Y esto es lo que más nos emociona y que lo que es más sano. La empresa no te permite que estés yendo a tu back office a hacer un cash out de tu dinero. No. Y suena raro, ¿verdad? Pero aquí les va el porqué. Cuando tú tienes $15 o más disponibles en tu cartera, en ese preciso momento se va derechito a tu wallet. Cuando tienes $15 o más disponibles en tu back office, sin que tú solicites ningún cash out, solito se va a ir a tu cartera. Tenemos ya gente que está cobrando tanto del pago diario como de las comisiones. Con $15 o más, ya tienes el pago en tu cartera. No tienes que solicitarlo. El pago se entrega 7 días a la semana. El pago de todas las comisiones se te paga 7 días a la semana. Jamás la compañía se va a quedar ni un solo día con dinero que no le pertenece. Y esos son nuestros principios básicos. Para iniciar, asegúrate de tomar posición, habla con la persona que te invitó, dale las gracias a la persona que te invitó y asegúrate de tomar posición número 1 hasta arriba. Número 2, toma la decisión si lo quieres hacer ahorita o lo quieres hacer después, porque sabemos de antemano que un proyecto así de sustentable y así de real, ya abrimos mercado en Brasil, estamos abriendo mercado en Corea, mercado en China, mercado en Colombia, México, Estados Unidos, esperemos tener la posibilidad de con las personas que están, no hemos abierto España. Yo personalmente no sé, Jairo, yo no conozco a nadie de España, ni de Inglaterra, ni de Rusia. Entonces, no conozco. Ustedes tienen la posibilidad de abrir mercados. La forma como trabajamos Jairo y yo es preferimos juntar equipos. Cuando nosotros venimos y viene, por ejemplo, alguien de España, pues simplemente si viene directo a la empresa, lo mandamos con el liderazgo de allá. Nosotros no nos los inscribimos directamente. Siempre lo pasamos. Así es que con eso, muchachos, felicidades por haberse conectado. Voy a abrir micrófonos para que Mr. Jairo, que es nuestro máster de másters, nuestro gran amigo y un visionario espectacular, que nos ayude a dar el cierre y a terminar esta conferencia. Muchísimas gracias. Se despide su amigo y servidor Daniel y aquí estamos para preguntas. Adelante, Jairo. Gracias, gracias, mi querido Daniel. Gracias, como siempre, cada vez que terminamos estas conferencias, mi hermano, me siento como con más ganas de quisiera que hubieran más horas porque no estamos durmiendo y tú muy bien sabes de que estamos a las 4 de la mañana, 2 de la mañana,
Una, estamos trabajando, así como en este momento tenemos a Irma, que está a las 4 de la mañana, nosotros estamos hasta las 4 de la mañana del día de hoy trabajando porque sabemos para dónde vamos. Señores, ¿a dónde vamos a encontrar un negocio que nos pague instantáneamente, que no nos detengan absolutamente nada de las comisiones, que podamos ir a cualquier parte, a cualquier lugar, a cualquier persona, porque desde $25 hasta $5,000 pueden venir e iniciar con nosotros? Si en este momento tú no tienes ni tan siquiera $25, tú no necesitas este negocio. A ti te urge este negocio. Imagínate esto, pago instantáneo, una tecnología que no lo tiene absolutamente nadie, y eso se los podemos comprobar con hechos, no con palabras. Todas las compañías se jactan y te dicen de que van a tener esta clase de tecnología. Nosotros ya no podemos decirte eso porque la tenemos. Un plan de compensación extremadamente agresivo. Puedes capitalizarte lo más pronto posible. Así que, si en este momento tú tienes alguna pregunta, por favor, abran sus micrófonos. Ustedes pueden abrir sus micrófonos y hacer cualquier clase de pregunta. Así que, que tengan todos una excelente noche, que sean todos bienvenidos. Vamos a desenmudecerlos. Recuérdense, ustedes pueden desactivar sus micrófonos y, por favor, si tienen alguna pregunta, Gloria, que estás ahí, bienvenida. Como siempre, estoy encantadísimo de verte por acá. ¿Sí que tienen alguna pregunta, señores? Buenas noches. No te escucho muy bien. No sé si en algún caso puedes subirle volumen ahí a... Hola. Ahora sí te escucho perfectamente, mi querida Gloria. Buenas noches a todos. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Ahorita estamos escuchando, ¿verdad? Entramos un poquitito tarde porque tenía otra conferencia. Tengo una pregunta. Dígame. Para cuando se te termina, por ejemplo, si alguien entra con el paquete de $1,000. Allí como que me confundí porque cuando dice vas a renovar, ¿tienes que volver a pagar los $1,000? De las mismas comisiones se te toman, o sea, se te pregunta, ¿quieres renovar para seguir agarrando tus bonificaciones? Y de ahí mismo, de tus... Jairo, te puedo interrumpir un poquito, no se te pueden tomar comisiones, porque acuérdate que las comisiones se van a la wallet de la persona. Oh, cierto, cierto. Jamás, la empresa jamás conserva comisiones de nadie. Entonces, para contestarle, Gloria, cuando hay dos formas de que uno tiene que renovar. Cuando en comisiones normales genera el triple de ganancias, por ejemplo, si entró con $1,000 y ganó $3,000 en comisiones, ahí renueva si quiere seguir ganando. O si la persona entró bien emocionado, pero no hizo absolutamente nada, cuando la persona genera $1,500, ahí decide si quiere renovar o si quiere retirarse. Regularmente mucha gente se va a retirar porque va a decir, ¿sabes qué? Pues yo ya gané, ya recuperé mi dinero, ya gané $500, ya me retiro. Porque no pudieron traer a nadie al negocio y está perfecto. Pero el motivo de la renovación es también para el plan de compensación, porque cuando alguien renueva, para empezar, quiere decir que ya ganó el dinero para hacerlo. No es como una autocompra mensual. Pero cuando renuevan, todas las comisiones se vuelven a generar desde cero. Otra vez. El faster bonus se vuelve a generar, el binario se vuelve a generar y el binary match se vuelve a generar. Y se sube también el volumen para los rangos. Por eso la renovación es tan, pero tan importante. Ahora, para terminar la respuesta, la persona puede... generar mucho más. Por ejemplo, si la persona entró con $1,000 y llegó a $1,499 de pago diario, pero también llegó a $3,000 de comisiones, ahí renueva. Quiere decir que ganó en total $4,499, que es 4.5 veces con lo que habían iniciado. Entonces, no es una o la otra. Wow. No se suman las dos.
Wow. Gloria, no entonces, sé si en algún caso... ya no vuelve a... Si la persona no renueva, es como ya se sale. Ya no va a ganar. Correcto. Entonces, la organización se queda si, por ejemplo, yo digo, bueno, ya recuperé mis $1,000 y gané 500, como tú dices. Uh-huh. Y ya no sigo. Entonces, las comisiones de mi grupo, de mi línea, mi downline, se van para arriba. Correcto, correcto. Ya, obviamente la posición nunca se borra del sistema, por si de repente 3 años después la persona entra y dice, oh, ya quiero volver a trabajar. 3 años después llega, renueva y puede volver a empezar sin problemas y su posición siempre se respeta. Imagínate que si nosotros viniéramos y tuviéramos la cantidad de puntaje diariamente, que estemos ganando $3,000 y yo le dejo $1,000 a la compañía, de todos modos va a pagar comisiones de esos $1,000 y vuelvo, agarro 2,000, al siguiente día tengo otra vez 3,000, pago 1,000, vuelvo a agarrar 2,000 y así sucesivamente, diariamente, yo creo de que no dejaría de venir y pagarlos. Entonces, esto viene saliendo como los proyectos de trading. No se compara, le explico porque hace rato me senté con una persona y le hice esta explicación ya a nivel lógico, ¿ok? Cuando usted viene con un proyecto de trading, vamos a suponer que usted entra, vamos a suponer, hay compañías reales, ¿eh? Déjeme decir, yo le trabajo a compañías reales de trading, entonces no hablo general, pero hablo de los ponces. Cuando usted viene y pone $1,000 y le prometen el 1% diario, el 1% se lo prometen de $1,000, pero en plan de compensación se pagan $500, o sea que solo quedan 500 para hacer trading, ¿ok? Y luego todavía los gastos operativos de la empresa cuestan por lo menos el 10%, $100, o sea que con $400 de dinero en efectivo o en Bitcoin, tienen que generar $10 diarios, que representa el 2.25% diario. Y eso, estamos hablando casi el 70% mensual de ganancia. Déjeme decirle eso. Si fuera posible hacer eso, la gente no estaría siendo multinivel. La gente estaría haciéndose billonarios, nada más haciendo su propio trading. Así de sencillo. Otra cosa, claro. Cuando se colecta muchísimo dinero en trading, no existe la capitalización del mercado, no existe el volumen en el mercado como para hacerle trading a $100 millones al día. Es imposible ganar, porque no existe tanto dinero en el mercado como para poder hacer trading de forma positiva todos los días. Entonces, por eso no es comparable, porque en nuestro caso, el dinero viene de fuentes externas, de un mercado tradicional, y el único motivo que metimos recompra es porque, número uno, se necesita darle un mantenimiento a las cuentas de los clientes y ese mantenimiento lo damos nosotros como empresa. Entonces, no sale gratis hacer un servicio al cliente, cuesta dinero. Entonces, por eso es la renovación, porque con esa renovación se le da el mantenimiento a las personas, a los dueños de negocios, en vez de cobrarles una mensualidad por tener el servicio, como lo cobran las empresas de Visa y Mastercard, que te cobran una mensualidad por el servicio. Así. Y aparte, se empuja y se apalanca el plan de compensación para que se siga creciendo la organización. Porque sabemos que si la persona ya triplicó su dinero, no le cuesta nada reinvertir en su negocio para poder seguir creciendo su negocio. Entonces, esos son los motivos por los cuales lo decidimos hacer así.